Mi rima nunca se fuerza, ya que la fuerza a mí me acompaña. ¡Oh! Vamos con el mismo. Arranca stick. A disfrutar. Tiempo. A disfrutar mi ingenio y está en vaca. Sabes el sufrimiento de un sudaca. Sudamérica que se derrama. Y este es Colonia, pues es la Guyana. ¿Entiendes, loco? Siempre trabala, tiene la lección, ¿no? Dicen los demás que es improvisación. A los demás le acusa de su propio error. Sigmund Freud, ejercicio de proyección. ¿Entiendes, loco? Wow. Por eso tú te desfías. Wow. Tengo sangre caliente, pero la mente fría. Yeah. ¿Sí? A mí no hagas que tendría. Porque ¿de qué sirve tanta euforia si se encuentra vacía? ¿Ah? Yo prefiero las ideas. Mira, salió el nombre de tu aldea. No me digas nada, loco, porque te distrae. Te dicen otoño, las hojas se te caen. Por eso es que lo transmito con sonido. Tú sabes, yo lo he dicho anteriormente en esta batalla. Yo he defendido al público a muerte, pero es que también lo vi en directo. Esto, esta batalla, brother. Estaba tirando unas locuras de Sticky y la peña. A ver, no quiero que sirva de excusa, pero era la tercera batalla después de dos batallas en las que habían bancado mucho, tío. Bueno, Ibracadabra, un 3, jaja. Mira, brother, si no te gusta cómo puntúo, tienes 1000 analizadores. Ve a ver a Rodrigo, a Juancín. Es que ha dicho... ¿Cuántas veces ha dicho lo de un 3? Mira, me apuesto algo a que eres un fanático, hermano. Ejercicio de proyección, Sigmund Freud. Me ha gustado la ideología, la barra, cómo lo... O sea, lo que ha explicado Stick. Y no te tengo que dar ni explicación. ¿No te gusta cómo puntuó? No te amargues, hermano. ¿Te parece que no puntuó? ¿Te parece que no puntué? De puta madre, tío. Vete a otro canal. Ya está, brother. Qué pesado, hermano, tío. No me digas nada, loco, porque te distrae. Te dicen otoño. Oh. Las hojas se te caen. Vamos. Qué pesado. Por eso es tío. Que lo transmito con sonido. Tú sabes, yo ahora mismo mi sentido. Sí. ¿Qué pasa con sentido? Todo lo invertido lo dejo muerto justo transmitiendo en vivo. Última. No eres el mejor del freestyle. Yo sé que lo quieren, que es un gran artista. Pero es hasta la vista. Ese juego de trono cambia el día de protagonista. ¡Tiempo! Yo, pero... yo. Está trabado mucho con el flow, pero en medio no conecta con el público tampoco. Valencia tarde, dame tu mano, dame tu mano, que acá que no somos primos, que acá somos hermanos, y el esfuerzo tiene recompensa tarde o temprano, tarde o temprano recompensa mi esfuerzo. Yo ahora en Perú yo pienso, mi mente es el Machu Picchu y también es el Dorado, ni siquiera en mapas las han identificado. Y este es un rapero destripado, tripa tras tripa, mano tras mano. Cuando yo rapeo, a ellos les suenan las tripas. Y cuando tú rapeas, ellos no saben lo que significa. Esa es tu peor sentencia, tu consecuencia, tu causa, tu pausa, tu ambivalencia. Tu falta de alma, tu falta de esencia. Rapear así de mal y perder en Valencia. Entonces, si te diste cuenta, estudia esta respuesta, estudia esta respuesta. No hay medio. No es tuya esta batalla, no soy lluvia, soy tormenta en medio del Himalaya. Vaya donde vaya, ahí sale demonio, Cañetino el Constantino, los tengo en mi escritorio. Y me dicen el rey Salomón, padre, hijo, nombre y padre, te doy la bendición. ¡Tiempo! ¡Ay, Diego! Vamos con el... Teo, en esto rapea mejor, tiene mejor puesta en escena, pero a nivel de contenido es mejor, Stick. Seguimos. ¡Let's get it, yo! ¡Ey, yo, Valencia! ¡Pon tus manos Armo. En el aire! ¡Que se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Cabaña! ¡Cabaña! ¡No sé dónde! Me gusta cómo analizas, pero no sabes llevar las críticas. Mira, bro, yo las críticas las sé llevar. ¿Tú crees que si yo no supiera llevar las críticas me hubiera ido a un evento en vivo? Donde cualquiera puede decirme cualquier cosa. ¿Tú crees que hubiera ido? No, me hubiera quedado en mi casa. Yo acepto toda crítica. Si un tío me dice, eso me parece un 1, me parece perfecto. Eso me parece un 0, perfecto. A mí lo que no me gusta es que me venga un tío que no ha empatado con nadie a decirme, un 3, qué bota este. Porque ese es gilipollas, hermano. Y yo, como esta es mi comunidad, decide si está o no. Así que ya está. Venga, explicado, pa' casa. Vamos con Cabaña. 2, 1, tiempo. Cabaña. Si disciernes de opinión, hazlo con respeto. Si no, te piras. Aquí no te quiero. No sé dónde acabará, pero no ganando en España. Tus lentes están empañados en negro.
pero mis lentes están empañados como tu cerebro. Quiebro tu actitud, tengo la altitud. Cena, última cena, Judas y Jesús. Me sale XD, este no funciona bien como el Windows XP. Remedio. Windows 93, ruso, ucraniano, te maté. Esto es un jaque mate, pelos en la lengua, yo no tengo, solo tengo fe. Y no creo en los niños ratas, ni tampoco en sus cosas baratas, pues mi rapeo es como el del Stuart. A ti te gritan, el mío se lo tatúan. Estoy hablando del carnet. Dos. Carne por carne, parte por parte te partiré. Y al cementerio llévenle flores y recuérdenlo como es bueno, pero hubo mejores. Última. Esto vale. Sí que es un bajón, pues de tu país tú no eres un campeón. Sí. Y yo sí soy el vagabundo, caminante en un instante, vagando por el mundo. ¡Tiempo! Ya. Vamos con Stick. Vamos a darle. No le pares. Vamos con Stick. ¡Ellos Valencia! Muchas gracias de corazón, ¿eh? ¡Se lo damos! Vamos a darle. Full ingenio. Por supuesto, mi ingenio sí es un talento. A este chileno le falta rodamiento, le falta engranaje. Por eso es que la agravia, exceso de labial y exceso de labia. Entiende, loco, así de tu país sal. Guau, qué cementerio aquí, ¿eh? Que inviertan capital. Esto es una piña en cada clavada, no es una trompada. Yo te traje granadas, una locura, que nada locura. Idiota, traje gotas para hacerte tortura. Tú dices que vienes y me insultas, eres el producto de una esencia corrupta. Yo soy el plato fuerte, soy el plato del Platón, la caverna, el verne. Dentro de mí, por eso es detente, me casé con el rap y eso es amor para siempre. ¿Entiende el loco quién decía? Él sin son, yo sin son, cumplo la profecía. Excel, cemento es mi celda. ¿Cómo le ponen Excel si estás en una celda? La frustración mañana será éxito. Si conservas tu honor hacia el mérito. Muy rica. ¿Entiende, loco? Por eso es que se embarra. Él es un sí, pero yo un solo de guitarra. ¡Qué buen Harmut, hermano! Oye, qué buen Harmon. Mira qué rica esta última línea, ¿eh? Quiero repetirla, tío. Con la caverna, el verne, dentro de mí, por eso es detente. Me casé con el rap y eso es amor para siempre. A partir de aquí. ¿Entiende, loco, quién decía? Él sin son, yo sin son, cumplo la profecía. Soy Simpson, cumplo la profecía. Como los Simpson han acertado muchas veces cosas que pasan en el futuro. Y él es como que cumple su palabra, ¿no? Al futuro. Excel, cemento es mi selva. ¿Cómo le ponen Excel si estás en una celda? Súper enfocado. La frustración mañana será éxito. Si conservas tu honor hacia el mérito. ¿Entiendes, loco? Tres y medio, por eso es que se embarra. Él es un sí, pero yo un solo de guitarra. ¡Tiempo! ¿Sabes? Me convence a nivel escénico, pero el flow no se lo compro entero porque me faltan variaciones. Sería un... Esta vez rapea mejor, sería un 0.75, pero le dejo un 0.5. ¡Qué ruido! ¡Yo! Tira punchline, Stick. Muchas gracias a toda la gente que está aquí, hermano. ¡Vamos! ¿Cómo? Simpsones sin sabor. Gracias por... ¡Ey, Valencia! ¿Dónde estáis? ¡Quiero iros! Por el resto, tío. Un número con decimales. Por supuesto que ahora improviso. Hace mucho tiempo tengo un compromiso. Si viajo es porque el hip hop lo quiso. Cruce las fronteras para rapear con fronterizos. ¿Qué le pasa ahora? No me equivoque. ¿A qué se refiere con fronterizos en este contexto? Si quieren ayudarme, estaría bien para entenderlo todos juntos. Ah, claro, que Perú y Chile son fronterizos. Vale. Entiendo el sentido de la barra. ¡Quiero iros! Por supuesto que ahora improviso. Hace mucho tiempo tengo un compromiso. Si viajo es porque el hip hop lo quiso. Cruce las fronteras para rapear con fronterizos. Dos y medio. ¿Qué le pasa ahora? No me equivoque. Tú sabes que acá yo sí tengo el índole. Ponen un león contra un antílope. No existe ningún territorio limítrofe. Sí. Que me impida pasar. Bueno, las esdrújulas. ¿Entiendes? Me cruzo mi línea técnicas. Blanca. Línea blanca, ahora en la frontera. Lo único de blanco que alza es la bandera.
por qué se ríe. Entiende, loco, oportuno. Dos. Vengo rudo, tú sabes que vengo más seguros. Nos pusieron fronteras, nos pusieron muros, yeah. Pero el hip hop, yeah, me enseñó, yeah, que el mundo es solo uno. ¡Cambio! El mundo es solo uno y eso el hip hop se respeta. Muy camado eso. El hip hop da mensaje y ideas concretas. Esta vez sí que uno flow. Mentales respeta, pues tus neuronas son un pueblo, las mías son planetas. Ah. Existen neuronas mentales. Dos. También existen auroras boreales y existe una frontera cerebral. Tú piensas con el lado izquierdo, yo con la glándula pineal. Ay. Muy buena. Demasiadas cosas en el área. Qué forma más rara de encarar la temática. Incendiaria. Oh. Es una bomba incendiaria. Estoy activando mi glándula pituitaria. Yeah, yeah. Pituitaria. No existen fronteras. Cañete City está en el área. Eso lo digo cuando improviso. Borré la frontera entre infierno y paraíso. ¡Tiempo! Uno y medio. ¡Fuerte ruido, Valencia! Uno y medio. Vamos a ver con la siguiente temática. La de esto era fronteras. O sea, la temática en sí era fronteras. Y Stig lo toma literal a nivel geográfico y político, ¿no? Porque las fronteras son geográficas y políticas. Son en esos dos ámbitos. Y Teorema lo toma con fronteras mentales. Yo, en ese caso, no tengo ningún problema. La verdad. Si se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Es sangre, pero yo soy un murciélago hambriento. Yo soy un murciélago hambriento. Ellos están pidiendo sangre, de sangre me alimento. Yo humano, yo teorema, el micrófono, flow, de esos que queman. Tengo mucha hambre, salí de la condena. El freestyle parece sangre, pues me corre por las venas. Yo. Bueno, son recursos muy bichos. Y tú eres el tricampeón de Red Bull. O eres un tricoma de THC. Y yo viajando en medio como la sangre azul. No existe sangre azul. Que las te escoja. Terias, te enoja, supongo, saca furia como Gohan. Demasiada sangre penas. La tarima roja. Antes estaba negra, ahora está roja. ¡Cambio! Él solo grita y encima la... Esa de la azul, yo me o sea, es como que me recuerda a los típicos dibujos de libros de anatomía. Que las arterias están pintadas de azul y las venas de rojo. ¿Entendéis? Yo creo que por eso lo dice, ¿no? Y también la sangre azul de la realeza. Antes estaba negra, ahora está roja. ¡Cambio! Él solo grita y encima las preparas. Campeón de Red Bull, me suena pensada. Por eso es que ahora no inhala. Tiene la córnea tarmando del rostro. No hay sangre en su cara. Es sin pena la ejecución. Hacer mucho. Yo solo escucho, aprendo y prendo el cartucho. ¿Entiendes, yeah, loco? Por eso es que tengo disciplinas. Me está hablando un emo de hemoglobina. Bien. Yo sí tengo mérito. ¿Desde cuándo bebe sangre aquel tipo leucémico? ¿Sí? La leucemia te tiene tan hambriento. No hay nada más peligroso que un vampiro sediento. Última. Así es como yo tengo. Es lo que ha hecho, Teo. Por eso estás falto. Tú sabes que con rap yo me consagro. Ey, RH nulo. Pero yo le donaré este banco. ¡Tiempo! No. Vamos a ir con lo que todo el mundo quiere. Vamos a ir, bueno, con el rap. Teorema está mejor plantado. Es un directo hace mucho, ¿eh? Cuando tú estás mejor plantado que el rival a nivel de escena y de cómo estás fluyendo y tal, y se ve a Teorema más seguro que a Stig. Eso hace mucho en el jurado, ¿eh? Hay una batalla cuando se juzga y hay una batalla después cuando se ve en casa. Eso también tenerlo en cuenta. Se puede haber hecho mella en el jurado para dársela directo a Teo. ¿Cómo haces para ponerte lo de votar? Conociendo el OBS, hermano. Eso no se hace un día para el otro. Tienes que estudiar el OBS. Bueno, es una cosa, tú pones capturar ventana y capturas la aplicación. Y la aplicación la puedes descargar aquí. Dale, chavales, gracias por bancarme. Lo estoy pasando muy bien en el directo. Aún queda el main event. Vamos a ver el Papo Lobo cuando lleguen, pues, las 9 de la noche. La aplicación, ahí la tienes. La puedes descargar en ese enlace. ¿Ok? Venga, vamos. Vamos al kickback. Por cierto, si aquí ha habido kickback en la jornada 2 del 28... va a haber imágenes, entiendo. Va por orden esto, ¿no? ¿Quién pregunta? Arranca Stig. Imágenes. Pregunta, Teorema, contesta Stig. Vale, chicos. Valencia, una ayuda, ¿no? Por aquí a ¡Valencia! Transmitir toda la energía. 3, 2, 1. Y
tú crees que representar a tu país mereces. Por supuesto, en Red Bull y en FMS. Así que no me hables cojudeces. Representación te lo da el esfuerzo, no el voto de unos jueces. En realidad, ¿por qué ellos son los que votan? Yo no sé, abre tú la boca. Yo no sé quién los escoge, quién los otorga. Yo no lo sé, eso pregúntaselo a la orga. ¿Qué vale más, el oro o los diamantes? El tesoro que tienes adelante. ¡Ah! No lo lloro frente a mi contrincante. Yo lo deterioro, ya no es tan brillante. Dos y medio, tres. Me gusta mucho. El error que ves en tu mensaje. En interior encuentro un brebaje para al hip hop hacerle un homenaje. ¿Un homenaje para ti qué es? Es un linaje que se ve mucho después. Que así pase el tiempo, tienes a tus pies. Que te mantienes firme si el mundo esté al revés. ¡Última! Muy ¿Y bien. A mí me vas a hacer preguntas buenas? Por supuesto que sí, porque tú eres un teorema. Porque tú eres un problema y una persona. Porque él es un teorema, pero yo soy un axioma. ¡Tiempo! ¡Vamos! Los axiomas los estudié en bachillerato. Me cago en mis muertos. Los axiomas son algo filosófico, vale. El axioma es la propuesta cartesiana, ¿no? Cuando Descartes, mejor dicho, se propone algo del palo, hace una propuesta, es un axioma, ¿no? Sí, ay Dios. Wikipedia no más, tenéis razón. Un axioma es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico sobre la cual descansan otros racionamientos. Bueno, no he entendido nada. Proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. El todo es mayor que la parte. Pero tiene alguna relación con Descartes, ¿no? Él es un teorema y yo soy un axioma. O sea, que él es verdad. El teorema necesita ser resuelto. Bueno, no me parece tampoco una barbaridad. Una verdad. Stick pregunta, yo. Teorema responde. ¿Cómo? Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo, Teo, ¿por qué gritas cuando no dices medio, nada bueno? En realidad no grito, es que mi corazón siente como una explosión adentro del terreno. Por eso es que yo remo con anclas de Poseidón. O sea, Poseidón tenía anclas. Tenía anclas, tenía hip hop, tenía alma. Tenía muchas cosas que no puedes encontrarlas. Y si quieres hacerlo, entonces ve a buscarlas. Ya, entonces tú las buscaste. Las busqué, las encontré. Por eso este contraste. Yeah. Porque me he buscado demasiado y he estado tan extasiado que convertí el carbón en diamante. Pero la solución también no está en perderse. En medio. Está en encontrarse y volver y devolverse. Encontrarse tus ideas. Para encontrarme me voy a perder las veces que sean. ¿Por qué dijiste pituitaria en vez de pituitaria? ¿Por qué me llevas la contraria? Bueno, es verdad, yo solo hablaba de la glándula, pero teorema es una ecuación matemática. ¡Última! ¿Glándula rima con matemática? Sí, porque quería seguir la temática. Pero quieren que le responda si no me preguntó. ¿Esa es cuestión de falta de puntos o gano yo? ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido, Valencia! ¡Que llega aquí todo el cariño que tenéis para los! Le voy a contar un 0.5 más a Teo. Porque ha preguntado muy bien. Flow 1, escena 0.5. La escena sería 0.5, como ha preguntado bien. Le tengo que sumar algo. Ah, le sumo 0.5 también. Me parece justo. ¡Vamos a los libres! ¡Dale! Acabamos esta batalla y después main event. Papo contra Lobo. 2, 1, tiempo. Yo, no me preguntaste, parece que te dio miedo. Parece que no entraste en el mismo juego. En tu egocentrismo pego. Ah, no eres asesino, pero tienes el mismo ego. Muy buena. El mismo ego de venir y crees que te la sabes. Yo en sí, sin skin y sin clave. Yo estoy haciendo demostración de habilidades. Multiplicación, razón y mi visión está en pleyades. Claves, sin nación del cañetino sabe. El camino, camino con los destinos y aves divino. En las instrumentales, Constantino abro portales divino. El que vino a aplicar artes marciales. Karatecas, en tu cara checa. El micrófono lo hago bien y sin ni una muleta. Por eso la gente en todo el mundo me respeta, porque saben que improviso y no las traigo de libreta. En cambio tú me las piensas y eso a mí me da vergüenza, no es tener transparencia. Por eso que el freestyle
esta deficiencia, porque vende su alma para ganar las competencias. ¡Última! Y esa mierda da vergüenza y no me representa. Yo el micro lo tengo dando vueltas, que hasta parece tornamesa. Mira como enojado, pero en el fondo quiere mover la cabeza. Yeah. Uno en técnicas, uno, no. Uno en flow, uno en escena. Este minuto de Teo, más que un ataque, es una reivindicación del freestyle libre. Porque ve, como vemos, todos los que han visto más de dos batallas y tienen pensamiento crítico, sabemos que los minutos de propuesta son un escándalo muchas veces. Y Teo pone de manifiesto que vale, muy bien, muy bonitos vuestros minutos, yo hago free. Cracks, ¿sabes? Y me parece valiente por su parte a valorar. Ya, se lo damos en 3, 2, 1, y ha usado elementos usados en la batalla previamente, que eso demuestra mucho freestyle real. Público observa, público divisa, como con ideas le doy una paliza, que yo soy el egocentrista, qué risa. Porque tú eres el único que piensa que se improvisa. Ah, yo soy el egocentrista, no de eso. Buen argumento. Yo soy aquel que se prepara los versos. Yo soy el egocentrista que vino aquí con su propio esfuerzo. Dime a quién de los dos le regalaron un ascenso. Díselo. Yo soy el egocentrista, ¿no? Yo soy el que tiene cólera. Yo soy el nómada. Yo soy el que improvisando no se siente la situación cómoda. Yo no soy egocentrista, pero tú sí eres ególatra. Yeah. Ahora yo lo piso. ¿Qué tiene que ver con egocentrismo? Muchísimo. Porque Teo, o sea, el mensaje de Stig a nivel teatral es: tú, Teo, te crees el propietario de la verdad de que solo tú improvisas y me llamas a mí egocéntrico. Tú que te crees el rap. Tiene muchísima coherencia. Lista, pero tú sí eres ególatra. Yeah. Ahora yo lo piso. Nunca miró su reflejo narciso. Una y medio. La traición, dime quién la hizo. Rafael Lechowski. Le presento a Cuarciso. Así yo respondo. ¿Por qué solamente rima por rimar? Tú dices freestyle, rimar para azar. Haz el único que forzar las rimas le sale natural. ¡Última! Yo no, mi pana. Yo rimo. Menudo cementerio. Las cosas claras, que haga. Sí. ¿Entiendes? Así activo la membrana. Esas son artes marciales, estas son artes marcianas. ¡Tiempo! Tranquilito, mamá. ¡Tiempo! Literalmente, a mí me está pareciendo de Stig. Si se cierra ahora... ¿Qué coño? Mira, vamos a hacer un experimento. Si se cierra ahora la batalla, ¿de quién es? De Stig. Si la batalla se cierra ahora, es de Stig. Curiosísimo, ¿eh? No compro la respuesta última. No me parece suficiente. Con el segundo minuto... Está guapo eso de... Está muy guapo eso de adelantar el resultado, ¿eh? Segundo minuto, sangre, chicos. ¡A bailarlo, Valencia! ¡Vamos! ¡Valencia! Vamos a ver a Stig. ¡Se la damos en 3, 2, 1! Tú no eres el único que le mete a la improvisación. Tengo sensación, tengo corazón. Te puedo hablar de Limo del Bronx. Yeah. Te puedo hablar de cualquier día porque yo fui rapero antes de ser campeón. Wow. ¿Entiendes? Tengo 9 elementos, clases hip hop. Esa misma que ya se olvidaron porque mucha gente se vuelve mediocre. Soy el nitro de tu motor, ese mismo que conduce al choque. Yeah. No, que no querías hacer, soy el Batman de tu Joker. Hoy donde todos son freestyler, pero nadie es hip-hopper. Yeah. Donde todos son tiperos, donde todos son tiktoker. Yo puse la esencia pura para romper este bloque. ¿Cómo? Mucha gente te señala, gente que no ha estado en la mala. Dile. Porque al igual que a ti, a mí también cortaron las alas. Oh. También me cortaron las alas y tuve que nacer. Es que está muy bien armado. Que ha hecho eso. Y por eso ese poder viene a joder, no te puedes mover. Tú sabes que ahora mismo tengo el nivel inmenso. Yo no necesito que nadie regale chi expreso. Sigue. A través de eso, tú dime lo que quieras, travieso. Dime. Tengo un ABC. Hola. Y a veces a contravesías yo te atravieso. Sigue. Los versos que tú gritan con referencia. Dime qué puede más, su carisma o mi coherencia. Última. ¿Qué puede más? No argumento. Tus gritos o mi contundencia. Dos, venga. ¿Qué puede más? ¿Su euforia o mi conciencia? Porque los gritos generan gritos por inercia, pero el buen contenido despierta las conciencias. ¡Tiempo! Vamos con un 2.5. ¡Ya, guau, guau!
súper constante, Stick, ¿eh? Lo dije en el post, esta batalla a mí en directo me pareció mediocre. Lo que puede hacer que el público banque o no banque, ¿eh? Increíble. El público en esta estuvo apagadísimo y en directo a mí me pareció una batalla del montón. Como el Stuart Filo, más o menos. Una batalla, ¿sabes? Y me está gustando, tío. Despierta, la tuya está durmiendo, la tuya está durmiendo y yo volando como Articuno. Yo sigo volando así como Articuno y tu conciencia está durmiendo. Pareces Snorlax dentro de la ruta 21. ¡Wow! Yo, mi hermano, el Teo vino para acá para cumplir la hazaña. Mi corazón nunca me miente, mi corazón nunca me engaña. ¡Wow! La gente me grita en Sudamérica y también España. ¡Yeah! Mi rima nunca se fuerza, ya que la fuerza a mí me acompaña. ¡Wow! No hay respuesta, ¿eh? Oye, manito, qué pena. Yo necesito pensar un punchline y tú estás diciendo que tienes demasiada coherencia. Pausa y conveniencia, causa y consecuencia. ¡Wow! Qué difícil es hacer eso en free, brother. Y tanto que lo premio. Lo premio, pero muchísimo. Me regalaron el ascenso, puse resistencia. Antes de estar en FMS había ganado más de 100 competencias. Antes de estar en FMS ya había ganado. Ahí sentado, a matar a alguno que está ya parado, a matar a alguno que ya había ganado, a matar a alguno que ya había campeonado. Por eso un trofeo en mis manos, son un rapeo, el Teo dando plano. Ya había última. Wow. Lo siento si no puedo respirar, pero si puedo inspirarme, limitar y limitar y calcular la velocidad de la cualidad de la realidad para poder acelerarte. Ser velocidad para poder encantarte, ser velocidad para poder encantarte. No traje la muerte, traje el desplante. Una cosa es caerse, la otra levantarse. ¡Tiempo! Es un genio. Poca gente, salvando a Zasko, arriesga tanto al hacer freestyle como este tío. Y se tiene que valorar. Le voy a poner un 2 en escena, tío. Poca gente se arriesga tanto como este tío a la hora de hacer freestyle. Hay que decirlo, hay que remarcarlo y hay que premiarlo. Esta línea, diréis, bueno, no es para tanto. Premio el riesgo. Premio la dificultad y la ejecución. Porque he visto mucho free. He hecho free y sé lo difícil que es hacer eso. Así que... El mejor minuto de la batalla de Teo. Se le prendió la bombilla en una batalla que había, o sea, había estado bastante abajo. Iguala. Remonta e iguala la batalla que ahora mismo está para una réplica. Vamos al Deluxe. ¡Madre mía! Ahora sí que sí. ¡Increíble! Vamos. Hay que premiarlo cuando le sale bien. Y aquí le ha salido bien. La ronda Deluxe. ¡Oh! Vamos. 0.5 en técnica, podría ser un 1. Me parece bien el 0.5. No me parece para meter un 1. Un poquito de silencio. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar un poco de silencio. Que no pierdan el mood, están calientes. Que le yo siempre en vaca. 3, 2, 1. Pero en el evento fuera. A la gente le gusta el diamante. La gente no quiere cobre. En el micro, mi hermanito, tus ideas suenan pobre. Imagínate si en el freestyle soy un verdadero hombre que les tengo que pedir silencio después que gritan mi nombre. ¡Oh! En medio. Mira, mira. De Barcelona. Eso no te hace mejor. No, no, no. El hecho que tú tengas fanatismo está bien, pero yo tengo nivel y eso no es lo mismo. Él dice, escucha, él dice que merece que le regalen un ascenso porque ganó 100 eventos en una etapa anterior, pero descendiste. Y eso es aceptar conservar su puesto para perder su honor. ¡Wow! Muy buena construcción, muy coherente. Muy bien. Qué buena batalla. Algo. Yo nunca he perdido el honor. Desde antes de que existiera FMS, yo ya era competidor. Y tener un FMS... En nuestro país nos salió caro, ya gracias a mí y muchos más freestylers que se esforzaron. Ey. No me bravo, bravo, bravo. Bravo. Escuchen. Él dice que antes de que existiera FMS era competidor.
Yo era competidor antes que tú seas competidor. La mamá de la mamá de la mamá. Pero sin embargo, nadie dice, hey, mira, mira, hey, mira, mira, me estoy esforzando, ¿ah? Yo, háganme honor. Por tú aceptar un regalo de un ascenso que no merecías, ¿sabes qué pasó, poco hombre? Se alarga alguien mucho. Que se esforzó se quedó sin sueldo. Y ganó el sueldo alguien por nombre. No, 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 porque se ha alargado demasiado, pero la construcción ha sido buena. Uno y medio igual. Así que deja de hablar. Tengo que penalizar. Si no mal recuerdo, en la temporada 2 descendí y ahora la tabla está al revés. Va primero. Pero no quedó último. Mi nombre es lo que en el primer puesto ves. Compites hace 10 años. Lo que hiciste tú en 10 años, mano, lo logré en un mes. Ah. No y medio, más 3 y medio. ¡Abuso! Ey. ¡Abuso! Ey, yo. En un mes, ¿no? Silencio, por favor. En un mes. Pero para ti, ¿qué es conseguir algo en un mes? Y que la tabla esté al revés. Así cualquiera son los mejores. Cuando todos aplauden tus virtudes, pero maquillan tus errores. ¡Oh! ¡Qué buena, al momento! ¿Crees que fuiste el único que pasó depresión? Oh. El único que por un largo tiempo se quedó sin autoestima. Esa es la gran diferencia. Algunos luchamos callados y no con los focos encima. ¡Venga! ¡Brutal, eh! ¡Brutal! Toda la construcción increíble. ¡Qué coherencia, por Dios! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Brutal! Primer 4 de la I. Yo tuve problemas y eso lo conoció todo el planeta. Pero a diferencia tuya, a mí la gente sí me respeta. Por mis ideas concretas, el regreso del Teo, el freestyle, el regreso de Bardock a Dragon Ball Z. No, 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 porque no. Ahora no hay prestigio. Eres hijo pródigo, pero no prodigio. Yeah. Por eso este terreno en litigio. Una cosa es tener honor y conservar prestigio. ¿Y conservar prestigio? ¿Acaso que algo que tú conversaste, que conservaste, contigo conversaste, con tu alma cuántas veces hablaste? En la Biblia te di 5 dones, pero no los multiplicaste. Ah, lo multiplicaste, pero hice que se cambien. Luché temprano y luché más tarde. Dale. No actué como un cobarde, porque mi depresión la superé solo, sin un acier que me salve. Sin un acier que me salve, lo superaste. Ya es el mismo argumento, pero me gusta mucho. Igual que Jonás. Sí. En cambio, yo tengo las tablas de Moisés y es un idioma sumerio. Solo se leen al revés. Solo se leen al revés. Quieres ser peculiar, pero yo soy Da Vinci, entiendo el lenguaje peculiar. ¿Entiendes? No me compliques. Yo creo que soy Jonás. Mi contenido hace que las ballenas vomiten. Yeah. Hace que las ballenas vomiten y tú solo estás vomitando como un chicken. Estás vomitando como un chicken. O sea que pasaste de ser stick a ser un sticker. Obviamente que soy sticker dentro del hip hop. Soy un sticker especial. Nadie pega como yo. Antes no me buscaban y ahora estoy en la portada. Me llaman figurita dorada. Yeah. Te llaman figurita dorada. La gente no te quiere, por eso no haces nada. Yo sí golpeo, pero golpeo en clave. Soy la fusión de Gino Maidana con Julio César Chávez. Julio César Chávez, ay que monse. Pero no decías que no te gustaba el bronce. La gente no me quiere, entonces lo que tú llamas aplausos, yo lo llamo clave morse. Lo llamas clave morse, pero eso es tu egocentrismo. Vale. Hermano, eso es fanatismo. Los criticas por su fanatismo, no los critiques porque me amen. Haz que te amen tú mismo. ¡Última! Haz que te amen tú mismo en el compás. Eso tiene mucha incoherencia detrás. Dígale a todos sus fans que su ídolo perdió. Porque es mejor que muchos, pero no mejor que yo. ¡Tiempo! Brutal cierre. Esta batalla es de Stick. Tu respuesta, hermano. A lo sumo, réplica. ¿Esta batalla es de Stick o réplica? Brutal. Muy bueno. Muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Muy bueno, Stick, hermano. Voy a poner un 0.5 por las figuras retóricas. Stick o réplica. No acepto otro resultado. Al menos para mí. O sea, literal... El único momento de toda la batalla en el que Teo es superior es en el minuto de respuesta. A lo largo de la batalla, Stick es superior. ¿Réplica o Stick? No de Teo. Teo en directo es mucho. Y yo entiendo, hablé con Soben ahí en el evento. Ahora después veremos las declaraciones de Teo después de la batalla, si las han dejado. Pero Teo dejó en claro que esta batalla para él era una réplica.
Y bueno, pues en directo las sensaciones son distintas. El tío que te transmite mucho es el que votas, y es complicado siempre votar, y mucho respeto para los jueces, pero esta batalla a mí, desde casa, con todo lo que tengo, con todo el knowledge, con tal y como la veo yo, me parece del vigente campeón de Red Bull Perú. Vale, vamos a ver el voto de los jurados y comparamos con lo que dieron. A ver. Quiero que contéis conmigo, así que quiero... Igualmente, tío, es una mierda para los peruanos porque siguen sin haber pasado nunca ninguna ronda previa de FMS Internacional, y eso es una losa en la consciencia. Si Stick llega a pasar, Jota y Bihai van con otra mentalidad a México, seguro. La regresiva de 10. Stick por 6 y medio. Victoria. Wow. Difícil de entender, Difícil. Gracias, MC Luján 7, por la suscripción con Amazon Prime. Muchísimas gracias, tío. Difícil de entender. Quiero ver las votaciones. Os voy a explicar lo que yo pienso. Este minuto de Teo, que es un minutazo, se debió votar muy alto. Y aún así yo ahí vería una réplica, pero... Primero que nada, darle curioso. Muchas gracias. Lo digo al tiro, hermano, y frente a ti, tú sabís, mirándote breve, a los ojos. Chicos. Para mí esto era réplica. No es por desmerecer el trabajo del jurado, hermano, pero bueno. Es una discusión curiosa, ahora lo hablaremos. Todo bien, muchas gracias por todo el amor que me dieron de corazón. Quizás estoy equivocado, llegar a la casa a verlo. Vale. Mi sensación actual, ustedes saben cómo soy, no me puedo quedar sin hablar cuando considero algo. ¿Con Ricto lo dijo también? Por respeto, no me acuerdo. Mi hermano también que vino aquí a competir, así que es... ¡Un aplauso para mi hermano Teorema! Qué pena, porque Teo se dejó la vida. Es que Stick está brillante. Stick hace una batalla. Stick es mi MVP. A falta de ver las otras batallas, Stick es mi puto MVP. Hace un puto batallón, hermano. Y me da pena por Teo, porque Teo lo da todo. No tiene ningún tipo de culpa. Gracias. Mutuo. Para mí un sueño. Yo solo quiero 10 segundos. Solo 10 segundos. Hermano, te tengo que quitar el micro. ¡Rapeas todo el rato! Bueno. 3 segundos, Stick, que quiero muchas agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme estar aquí, por escuchar. Pero deja que diga los puntos, hermano. Y solamente siempre mando un saludo a mi hijo que me ve, que por él lucho y sigo luchando, hermano, de corazón. Fuerte ruido para él y vamos con las puntuaciones. En orden, Stick Teorema. En 73.5, 83.5 Teorema. Wow. Juan Ortelli, 85 para Stick. 86.5 para Teorema, réplica. Vale. Fox 69, 70.5, réplica. Forum 69 puntos para Stick, 78.5 para Teorema. Teorema. Y K-Road 65, 73.5, Teorema. Ok. 3 teoremas, 2 réplicas, ¿no? Muy curioso. Wow. Estoy bastante... Hostia, hacía mucho que no me pasaba que tenía una sensación tan distinta al jurado, No recuerdo la... Bueno, alguna batalla de Stick en Perú. Bueno, perdón, de Skill en Perú. Es que con Skill en Perú me ha pasado demasiado. Hay veces, con Skill en Perú, hay veces que me replanteo la vida. O sea, me da por 20 de Skill y dan réplica, hermano. O dan Jota, ¿sabes? O sea... Es una barbaridad. Ahora compararemos con la votación de la gente. Es muy interesante la votación de la gente, Tengo muchas ganas de ver la votación de la gente en esta batalla. El promedio de votación, porque puntúa gente de todos los países. En esta maravillosa aplicación de votación que tenemos, que la podéis descargar aquí. Hacía mucho que no me pasaba, tío. He visto algo radicalmente diferente al jurado. Mínimo una réplica. A ver, es una victoria limpia de Stick, 6.5, pero... Yo creo que una réplica, amigo, hostia, hubiera sido lo adecuado. Stick hace una muy buena batalla y es una de las mejores batallas que le recuerdo en el formato. Me tendría que remontar a su batalla contra Bihai Cash, que se llamaba Niwera el año anterior, para ver una batalla tan buena de Stick. Tenemos en la aplicación esta que recoge votaciones de muchísima gente alrededor del mundo,
La batalla de Teorema contra Stick tiene ahora mismo 260 votos. Es una buena muestra. Para la gente es réplica justa. 69.9 a 69.4. Una votación muy baja, por cierto. Para los jurados es Soen 83.5 a 73.5. Teorema, Ortelli réplica, Fox réplica, Formo Teo, K-Row Teo. Curioso. Gran diferencia. Yo creo que esta batalla era una réplica, lo sumo a una victoria por pocos puntos de Stick. Así es como la he visto yo, la verdad. No mucho más. Ahora voy a ir a por agua y se lo doy a mis padres que han llegado a casa. Y ahora vamos con el lobo. Repórtense, suscríbanse, hagan el stream grande. Vamos a activar un tren del hype. Que ahora viene un momento grande que vamos a ver el main event, que es el lobo contra Papo. Quería plantearos una discusión. ¿Creéis que es positivo el hecho de que los participantes salgan a decir lo que piensan acerca del veredicto cuando acaba la batalla? Yo tuve una conversación con una persona ahí en un rato en backstage y me dijo que para él era una especie de falta de respeto del palo, como que no se sentía bien. ¿Por qué? Porque era como que demeritaba el trabajo de los jurados. Porque claro, el jurado trabaja, tal, hace sus votaciones y llega el freestyler de turno a decir, pues a mí no me parece bien. Viéndole desde la perspectiva de los jurados, según lo que me decía él, era que una persona importante, que les quitaba credibilidad. Que les quita credibilidad. Me parece un punto de vista interesante porque, a ver, nosotros alabamos mucho cuando los freestylers salen y hacen el gesto de humildad de decir, es que a mí me parecía réplica, es que a mí me parecía de tal, me parecía de cual. No estoy de acuerdo. Y es, bueno, está bien, pero evidentemente está la parte del jurado. Yo me pongo en la piel de un jurado y noto que puede ser una mierda para el jurado del palo que él se haga el esfuerzo de votar la batalla y salga un tío a directamente desacreditar su propia votación. Si me pongo en el zapato del jurado, yo entiendo ese punto de vista y de hecho estoy bastante de acuerdo. Por eso dicen con respeto al jurado y tal. Sí, y Teo lo hace de puta madre, ¿sabes? Lo hace con respeto, pero aunque lo digas con respeto, estás desacreditando, independientemente, ¿sabes? Sí, Stuart también lo dijo, es que de ahí venía esa conversación que tuve, venía de ahí, de que fue repetido, fue algo repetido. Es una situación de doble filo, porque si votaron mal ellos, te lo harán saber, y si votaron bien también, tienen que salir a decir que les parecieron buenas las votaciones. Claro, es que ese también es el punto del palo. Cuando hay una votación coherente, los participantes no dicen nada, ¿sabes?